Lío, la foto, una cuota de. Ya sabemos lo que es, no voy a hablar de Messi en sí. Pero bueno, el equipo puede ganar tranquilamente sin Messi. Yo creo que Isabela no lo va a poner y si lo pone va a estar de un ratito. Obviamente que jugar en la altura es un agregado, como para ellos venir al llano también. Pero si Argentina, ya te digo, hace un gol de entrada, Ecuador se le va a complicar los papeles. Así que nada, veremos cómo sale el partido. Son todos distintos los partidos aparte. Creo que Argentina tiene que mejorar un poquitito para poder seguir ganando, ¿no? Creo que vamos a ganar hoy. Hay muchas expectativas por Messi y todos se apoyan en Messi y no deberían de apoyarse en Messi solamente, sino jugar más en conjunto. En realidad ya estamos clasificados, así que quiero verlos nada más, que jueguen un poco bien y que le salgan algunas jugadas, ¿viste? Que hagan algo divertido arriba. Después el resultado, ojalá que sea bueno para nosotros. Nada. Mientras no hagan un papelón, ¿viste? O no sé, que no se empiecen a tirar y hacer ese jueguito, la verdad que. Con verlo, yo que me quiero entretener, quiero que en algún momento llegue ese momento de divertirse cuando las vemos, ¿viste? Cuando vemos la selección. Después, que jueguen más retrasados, más adelante. Si por lo menos tocan y juegan más o menos con un estilo del que me gusta a mí, supongo que va a ir bien. Yo le tengo muchísima fe y creo que, no sé, no va a ser tan fácil, pero creo que Argentina lo va a dar vuelta en el primer tiempo. Creo que le va a estar ganando 1-0. Y va a ser un buen papel porque no va a estar Pipa, va a estar con el Kun y con. Bueno, ahora no me acuerdo, pero creo que va a entrar en el segundo tiempo, va a entrar sí o sí Messi. No creo que se tire muy, muy atrás. Creo que va a salir a jugar más tranquilo porque sí o sí es como jugar en Bolivia también, porque pesa el tema ese de la altura. Pero yo le tengo mucha fe.